Bueno, considerando el título súper dramático del video, creo que es una manera en la que muchas personas se están sintiendo en la actualidad, ya que puede existir esta sensación de que la vida te está llevando a la deriva por un rumbo que nunca jamás pensaste estar caminando o estar atravesando. Pensaste en algún momento tal vez que tu futuro sería diferente, y eso definitivamente puede traerte un montón de frustración y un sentimiento de que no sabes qué está pasando con tu vida y que sientes que estás perdiendo el control y que la vida está que te lleva cada vez más lejos de el sueño que una vez tuviste y lo que pensaste de cómo sería tu vida un futuro. Tal vez existe mucha discrepancia entre ese sueño que una vez tuvimos y el presente. Tomemos este tiempo para poder conversar acerca de por qué a veces parece tan difícil y a veces imposible poder encontrar la pasión de una persona o tal vez el propósito que podemos tener, porque yo creo que es algo que el ser humano está constantemente buscando, y por qué parece que algunas personas lo descubren a súper temprana edad. Tengo que repetir en todos mis videos, por si acaso, que esas son mis opiniones, y si no hubiera bebido absolutamente nada de lo que hablo en mis videos, yo siento que no tendría ningún derecho de poder hablar acerca de eso, aunque creo que sí podemos tener opiniones, pero de todas maneras, los videos que están viendo son de temas que yo mismo he experimentado, así que comencemos con el punto más pesimista y triste, el cual es la base más fundamental de toda sociedad, y es el sistema de educación. Entonces, terminamos el colegio a los 16 años, por lo menos aquí en Perú. Algunos lo terminan después, a los 17, otros antes, a los 15 tal vez, pero todos pasamos por esta pregunta tan crítica y súper estresante de ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a elegir? Y acá tengo que poner un disclaimer muy importante, y es el hecho de que sé y soy consciente de que existen muchas realidades y de que no todos tenemos el privilegio siquiera de poder elegir una carrera universitaria al terminar el colegio, así que yo también pasé por esa pregunta tan estresante de no saber qué estudiar, y el tema conmigo es que yo nunca pude decidir ni pude identificar cuál era mi pasión o qué quería seguir al terminar el colegio, ya que me gustaban un montón de cosas y aparentemente todos mis gustos estaban relacionados a carreras totalmente opuestas, ya que eran como partecitas de cada carrera. Entonces estaba súper frustrado e indeciso, ya que yo sabía que la carrera que iba a elegir pues básicamente iba a definir mi futuro. Y era súper extraño porque casi todos mis compañeros sí sabían y tenían la certeza de que querían estudiar y estaban súper seguros. Y de alguna manera esa es una motivación para que tú puedas seguir adelante y esforzarte muchísimo estudiando. Y bueno, llegó el momento en el que terminé el colegio y estaba súper asustado porque no tenía ni la más mínima idea de qué quería estudiar. No porque sea indeciso, sino porque siento que no tenía opciones, ya que me gustaban un montón de cosas, pero no estaban relacionadas. Entonces, obviamente pasé por la etapa de súper preocupación, porque pensaba que se me estaba yendo la vida y se me estaba yendo la juventud a los 16 años de edad, y me estaba obligando a elegir una carrera pronto porque se me acababa la juventud. Algo que me doy cuenta ahora es que la sociedad creo que siempre te fuerza a sentirte más grande o mayor de lo que eres, como si ser mayor fuera algo malo. Entonces, gracias a esta situación, me di cuenta de qué tan mal está el sistema de educación, porque esperamos que adolescentes de 16 años hagan una elección tan determinante para toda su vida como el que es elegir una carrera de la cual básicamente vas a depender para poder comer en un futuro y tener que comprometerse a eso. Yo creo que es demasiada responsabilidad para una persona que ni siquiera puede ir al baño sin antes pedir permiso a su profesor, o que no puede salir a una fiesta y quedarse hasta más de las 11 de la noche sin pedir permiso a sus padres. Y creo que forzando a una persona a tomar una decisión así, sobre todo un adolescente, pues es obvio que se van a cometer errores, porque ¿quién se conoce a los 16 años? O sea, a una edad adulta no todos nos conocemos, y mucho menos cuando eres adolescente y estás en una etapa formativa. Entonces yo creo que se debería tener un poco más de tolerancia y tacto en ese aspecto para poder evitar frustraciones futuras a raíz de que alguien fue obligado a elegir una carrera a pesar de que ni siquiera se había encontrado, o ni siquiera sabía quién era, o ni siquiera había descubierto sus pasiones, y al final termina estudiando algo que lo hace infeliz y que le lleva a vivir una vida de miseria y de rutina. Entonces, a pesar de todos los tests vocacionales que tomé, pues ninguno en realidad sirvió para que yo pueda aclarar más el panorama de qué quiero estudiar. Entonces elegí una carrera, luego me cambié de carrera a otra carrera que en realidad no me gustaba, pero no me parecía tan mala, sino que tolerable. Pues tenía esa sensación y este vacío de que estaba estudiando y me estaba preparando
para algo que en realidad no me iba a traer felicidad en la vida. Entonces cada mañana que me despertaba para ir a estudiar, me visualizaba un futuro haciendo algo que de verdad no iba a disfrutar. Pero al mismo tiempo, ese sentimiento de responsabilidad de que tienes que estudiar algo porque sabes que de algo tienes que vivir. Y bueno, después de varios golpes en la vida, me he llegado a dar cuenta de que todos los intereses que yo he tenido de alguna manera estaban relacionados a algunas carreras que yo no sabía ni siquiera de su existencia, ni siquiera sabía de qué se trataban. Me hubiera gustado que hubiera existido alguna persona que me haya podido guiar, pero de todas maneras no culpo a nadie, ni me culpo a mí, ni culpo a mi yo de 16 años, porque ¿qué culpa puede tener un adolescente de 16 años? Y bueno, no solo me quiero quejar en el video, porque siento que en todos los videos lo único que hago es quejarme. No sé, creo que debería haber una especie de ajuste en el sistema de educación, porque yo creo que salir del colegio a los 16 años, y es una opinión tal vez no muy popular, sobre todo para los adolescentes que quieren salir del colegio ya. Yo siempre opiné que salir del colegio a los 16 años acá en Perú es demasiado prematuro, ya que a los 16 años, pues, ¿qué sabes de ti? Absolutamente nada, y vas a tomar solo decisiones equivocadas. Y si bueno, si el gobierno nos quiere votar del colegio a los 16 años, al menos a los estudiantes de colegios públicos, que puedan al menos ayudarnos a escoger una carrera o darnos una guía a través de un método que sea personalizado y de persona a persona, no solamente que te den un test vocacional y le saquen 100 copias y nos den a todos para reinar, porque un test vocacional, en mi opinión, es simplemente un instrumento estandarizado que pues no va a funcionar para todas las personas de la misma manera. Entonces yo creo que un método más humano, más personal, más personalizado, que sea gratuito y garantizado para todos los estudiantes del país, pues yo creo que sería lo mejor. Adolescentes que están por terminar el colegio me preguntan súper asustados: Israel, yo voy a terminar el colegio y no sé qué estudiar, mi papá quiere que estudie tal cosa, pero yo no sé, yo no quiero dedicarme a eso, aún no sé qué estudiar. Y están súper preocupados porque creen que se le va a pasar los años cuando aún tienen 15 años de edad. 15 años. Entonces lo que yo les aconsejo, y no sé si estoy haciendo bien o le estoy fregando la vida, pero les digo lo que a mí me hubiera gustado que me digan, y es que se lo tomen con calma, porque en realidad están muy, muy jóvenes, y es natural aún no te conozcas, que no sepas qué vas a querer hacer por el resto de tu vida. Y que bueno, se tomen el tiempo de poder descubrirse y poder elegir qué estudiar, y que en ese tiempo tal vez puedan, no sé, encontrar algún trabajo que admita menores de edad con permiso de mayores, y que puedas ahorrar dinero tal vez, o ayudar a tus padres o a tus apoderados, y que poco a poco darte cuenta y ver esos vestigios de qué es lo que en realidad te está gustando. Yo creo que esta presión de competitividad, de que apenas termines el colegio tienes que entrar a la universidad para que termines la universidad súper temprano y puedas hacer una maestría y luego un doctorado y puedas tener el mejor trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que calmarnos un poco y darnos cuenta de que son adolescentes y que tienen que hacer las cosas a su propio ritmo. Pasemos a este segundo punto, que se llama: todos tenemos un tiempo diferente en la vida. Algo que puede hacer que vivamos con frustración y con este sentimiento de que estamos haciendo todo mal y de que a esta edad, a estas alturas, deberíamos haber logrado esto o el otro, una casa, un departamento, un carro, como si existiera una tabla de edades y de cosas que deberías haber logrado o comprado a esa determinada edad. Y pues déjame decirte, creo que no es así. Y es algo que me digo cada vez que estoy empezando a tener pánico porque creo que no estoy haciendo nada en la vida. Y es que el tiempo de todas las personas es diferente. El hecho de que hayas visto en una serie o que tu compañero haya terminado la universidad a los 21 años y que a los 26 ya haya logrado comprarse su primera casa y tenga un montón de cosas, no significa que todas las personas del mundo a los 26 años tienen que haber conseguido eso. En primer lugar, porque no todas las personas tenemos las mismas prioridades, no todos tenemos los mismos privilegios y no todos tenemos las mismas oportunidades. Y segundo, porque el tiempo de cada persona, el desarrollo de cada persona es diferente. Tal vez esa persona que logra el éxito a los 26 años solo llega a vivir hasta los 35, mientras que una persona X llega a lograr lo mismo a los 35, pero llega a vivir hasta años de anciano. Puede parecerte que las personas que están a tu alrededor estén algunas detrás de ti, otras muy por delante de ti, pero la verdad es que todos están corriendo su carrera a su propio tiempo. Así que no has llegado tarde, no has llegado temprano, simplemente estás a tu tiempo. Y bueno, algo fundamental que nos ayude a identificar nuestra pasión y nuestro propósito de vida, creo que es el encontrarse a uno mismo. Es una actividad, llamémosla así, que no está valorada por las personas, ya que muchos simplemente pasan por alto el tomarse el tiempo adecuado para poder conocerse bien. Y de todas maneras, esto es algo que no te toma un año ni dos años, sino te toma
toda tu vida. Nunca jamás vas a poder terminar de conocerte. Y también creo que nunca es tarde para empezar a hacerlo. Ver poco a poco esos indicios de las cosas que te dan alegría realizar, que te llenan de emoción. En mi caso, yo veía imposible el hecho de poder identificar qué es lo que me apasiona, en qué soy bueno o qué es lo que me gusta hacer. Y pensaba que simplemente no tenía ninguna pasión en la vida. Entonces me encontré con una pregunta que la verdad fue trascendental para poder identificar lo que me gusta, y yo sé que también te puede ayudar a identificar. Y es que me pregunté, ¿cuál es el tema del que jamás podría parar de hablar por horas de horas de horas de horas de horas sin cansarme? Esa pregunta fue revolucionaria conmigo mismo, pero de todas maneras no fue una pregunta que pude contestar a la primera así nomás. Pero hacerme esa pregunta todos los días me ayudó a identificar y hacer una introspección hasta que pude responderla finalmente. Creo de todas maneras que no existe un tiempo preciso o adecuado en el cual una persona puede autodescubrirse y descubrir su pasión o lo que le gusta hacer, ya que es mejor tarde, y entre comillas porque nunca es tarde, que nunca. Es mejor descubrir mientras estamos en vida en qué somos buenos. Porque es verdad y es triste que hay muchas personas en el mundo que jamás van a poder descubrir qué les apasiona y jamás van a poder identificar qué es eso en lo que son buenos, y se pasan toda su vida simplemente viviendo una rutina y viviendo la vida de otra persona. Y yo creo que tampoco hay que tener miedo a redescubrirnos o cambiar de camino o de carrera a mitad de camino. Yo creo que es mejor saberlo y poder tomar las acciones para cambiarlo, porque si no nos vamos a pasar viviendo una vida de tristeza simplemente por el hecho de no haber querido cambiarlo o de haber tenido miedo a eso. Así que la próxima vez que tal vez quieras juzgar o quieras criticar o burlarte de una persona que está cambiando de carrera universitaria a la mitad o casi tal vez al último año, mejor apóyale, celébrale, felicítale por la valentía de tomar la decisión de seguir su felicidad, a pesar de que puede estar sintiendo que ha perdido el tiempo o ha perdido dinero incluso, y te estás preguntando, ¿estaría haciendo lo correcto? Pero de todas maneras tomas el impulso y tomas el riesgo, y eso es algo solamente las personas valientes hacen. Y bueno, entonces creo que eso era todo de lo que me quería quejar. Gracias por ver hasta acá, si han llegado hasta este punto. Nos vemos la próxima semana con otro video que espero que sea interesante. Tengo un montón de temas en realidad, es lo que me gustaría hablar, que espero también sean de interés de ustedes y no se aburran y lleguen al minuto 1 del video y se vayan. Bueno, eso es todo. Chao.